Hola y muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí RealWolf46DK, aprovechando el puente que nos viene ahora mismo de Halloween para grabar un vídeo para todos vosotros. Y en esta ocasión, a petición de un usuario llamado BubuCraft, no voy a decir completamente el nombre, voy a hacer la misión del Kezu de 3 estrellas de la vieja. La misión llamada Sombra de la Nieve, que es indispensable para acceder a las misiones de rango 3, ¿vale? De rango 3 de la vieja. Y bueno, me ha puesto unas pequeñas condiciones para matarlo, que bueno, no me llegan a gustar del todo, pero no son totalmente malas, ¿vale? Me ha puesto como condiciones llevar a la arma Katana de Hueso Tiburón, ¿vale? La cual tiene un pequeño defecto solo para este monstruo, el cual mencionaré más tarde. Y me ha dicho que lleve la armadura de Set Mazumov, ¿vale? De rango bajo. La pega de esta armadura es que tiene muy mala defensa, ¿vale? Tiene solo 5 puntos de defensa, así que va a ser un problema contra el Kezu, puesto que el Kezu inflige unos ataques bastante potentes. Una vez dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que voy a mencionar del Kezu es que es de los primeros Weavers, de los cuales vas a tener que llevar ya equipamiento de casa. Así que vamos a dar una pequeña lista de los objetos que vamos a tener que llevar, ¿vale? Entre los que podemos llevar, vamos a llevar algunas pociones, vamos a llevar hierba, como es común. Vamos a llevar mega pociones, solo de emergencia. Si no tenemos mega pociones, intentaremos llevar una poción máxima. Ambas se pueden hacer de una manera muy fácil, así que os recomiendo muchísimo que las llevéis. Sobre todo si vais con la armadura de Mazumov, ¿vale? También recomiendo llevar filetes al punto para que no nos baje la resistencia y nos dura demasiado el bicho. No creo que supere los 15 minutos, pero es muy posible que nos dure si no tenemos práctica, ¿vale? Piedras de afilar, como es común, llevaros todas las que podáis, pero con dos piedras de afilar, por si las moscas, no creo que necesitemos más. Llevaos, si queréis, una trampa de choque para paralizarlo y darle muchísimos golpes. Y importante, llevaos bolas de pintura y psicosuero. ¿Por qué importante, vale? El Kezu es uno de estos monstruos, estos Weavers, que se mueve muchísimo por el mapa, ¿vale? Se puede mover por la zona 1, se puede mover por la zona 5, por la zona 6 y puede estar en la zona 3 también, ¿vale? Y dado que apenas se queda en una zona mucho tiempo, a no ser de que esté peleando, va a ser bastante difícil localizarle rápidamente, ¿vale? Así que es indispensable tener psicosueros o hablar con el del globo, ¿vale? Y en general, si vamos a venir, si tenemos cocina felín, ¿vale? Si tenemos dos gatos felines, intentemos conseguir carne con carne para que nos aumente la salud, como veis aquí, a 120 de salud. O si no, intentar aumentar la resistencia y con eso ya podremos más o menos. Vamos, más o menos intentar combatirlo de una manera más o menos eficiente, ¿vale? Pasemos a hablar de algunas características del Kezu. Para empezar, este Kezu en especial, el de la vieja de 3 estrellas, tiene bastante poca vida. Así que solo necesitaremos entre unos 10-20 minutos para matarle. 30 si nunca hemos combatido contra él, ¿vale? Y bueno, tiene unos ataques bastante poderosos, es decir, hace muchísimo daño, tengas la defensa que tengas, en especial los ataques de trueno. Y bueno, que decir que ya no sepáis, son ataques de atributo trueno, es decir, nos pueden llegar a paralizar. Y bueno, en general es un monstruo que hace rebotar las armas con filo normal, así que hay que tener en cuenta que hay que llevarse un arma con filo verde. Si no podéis, simplemente ahora paso a deciros yo una pequeña estrategia que me ha servido para matar a este Kezu ahora mismo con esta katana, ¿vale? Antes de pasar a la estrategia, vamos a hablar de los ataques del Kezu. Todos estos ataques que voy a mencionar aquí van a verse prácticamente todos en el vídeo, así que más o menos podéis haceros una idea de qué es cada ataque, ¿vale? Tiene 7 ataques, al menos he contado yo, ¿vale? Dos mordiscos, dos ataques de tipo salto, el ataque de las bolas de energía, el ataque de la barrera eléctrica y el ataque estándar de todos los Weavers, que es el ataque giratorio. Para empezar, vamos a hablar de los mordiscos, ¿vale? Los mordiscos no tienen un gran alcance, tampoco tienen un gran daño, pero uno varía un poco del otro, que es justamente en el alcance.
Mientras que uno tiene solo un alcance lineal, el otro tiene un alcance más hacia los lados, es decir, tiene un alcance mucho más de aéreo. Así que hay que tener cuidado cuando haga el segundo mordisco. Como veis en pantalla, este es el primer mordisco, ¿vale? Vamos a pasar a los saltos de ataque, como los he llamado yo. Tiene dos tipos de ataques de salto, ¿vale? El primero, como acabo de sufrir yo aquí, es el que no usa barrera de energía. Este ataque hace bastante daño, pero no te llega a matar, pero hace bastante daño. Si te se esquivas simplemente corriendo hacia un lado y evadiendo, simplemente. El otro ataque, en el cual usa barrera energética mientras salta, este ataque sí te puede llegar a matar, ¿vale? Es un ataque muy fuerte, el cual si te da, ya pueden hacerte una tumba en cualquier lado, que te puede llegar a matar si no tienes suficiente resistencia, ¿vale? Este ataque sí es tan fácil de esquivar como el otro salto, así que es solo correr y evadir, y muy posiblemente no te dé, ¿vale? Y solo nos quedan tres ataques. El ataque de la barrera eléctrica. Este ataque solo lo hará cuando estés muy cerca de él o debajo de él. Y el cual se basa en una barrera de energía, ¿vale? Que nos va a hacer bastante daño. A pesar de ser un ataque meramente defensivo, nos va a hacer bastante daño. Y que nos puede dar muchos quebraderos de cabeza por el mero hecho de que lo hace casi siempre que estamos atacándole de cerca. Así que hay que tener cuidado con este ataque. Luego tiene el ataque más potente también del juego, que es el de las bolas de energía o energy bolas paralizantes. Este es el único ataque del Kezu que te puede llegar a paralizar. Y en general es el ataque más potente del bicho, así que hay que evitarlo a toda costa. Consiste en un ataque en el que lanzará tres bolas de energía, que irán en una especie de triángulo, ¿vale? Una en el centro y las otras dos hacia los lados. Y es muy difícil de esquivar si estamos de frente, así que lo mejor para esquivar este ataque es estar más o menos cerca de él e echarte a un lado, ponerte en el lado de sus alas. En el nivel G hay una variación de este ataque que hace que la amplitud del triángulo sea todavía mucho más alta y que prácticamente haya que echarse mucho más hacia los lados, pero como esto no es el G, no os voy a hablar de este ataque. Y por último, el ataque giratorio. El ataque giratorio de toda la vida, que lo hacen todos los Weavers y que creo que ya conocéis. Habéis matado al Kutku, al Gizeros y en general, ya no hablo del Rattalos, porque el Rattalos todavía no se puede matar en el rango 2 de la vieja. Pero en general lo hacen todos los Weavers. Consiste en el ataque giratorio en el que te da con la cola. Y que en especial en el Kezu no suele golpear, puesto que su cola está a bastante altura y no es muy larga, así que es muy difícil que te dé. Dicho esto, vamos a pasar con la estrategia. Bien, la estrategia que hay que seguir contra el Kezu es bastante simple en mi experiencia, ¿vale? Es hacer la misma estrategia que prácticamente se usa contra todos los Weavers, que es la que yo he llamado el ataque peonza, ¿vale? Girar alrededor de él buscando un punto bueno para atacar cuando haya bajado la guardia. Que hay una pega. Con las condiciones que me había pedido Bubcrap, el arma rebotaba, así que he tenido que buscar un pequeño inciso para poder pegarle continuamente. Como ya veis, este arma tiene filo normal. El Kezu aguanta este tipo de filo, sobre todo con la espada larga, así que va a ser prácticamente todos los golpes que le demos van a rebotar. Así que hay que buscar una manera de hacer que no rebote. Tenemos dos opciones. O bien le atacamos en la cara, cosa que no recomiendo en absoluto, puesto que te puedes tragar un ataque de truenos o te puede dar, por ejemplo, la embestida que ha hecho ahora mismo. O bien podemos usar a otra estrategia, la cual me parece mucho más pausada, tranquila y mucho más defensiva, y que evitará daños mayores. Esta estrategia consiste en rellenar la espada de espíritu al tope, para tener la espada, por así decirlo, encantada. ¿Qué tiene especial la espada encantada? Además de hacer muchísimo más daño, tiene la ventaja de que es como si aumentara un poco el filo. Es decir, aumentara un nivel el filo. Es decir, es como si estuviéramos atacando con la espada verde. Por lo que los golpes que le demos
estarán prácticamente no rebotarán. Para subir la barra de filo, la barra de espíritu, perdón, es tan simple como atacar y apreis, como me habéis visto hacer durante todo el vídeo. Atacáis y apreis o atacáis al Kezu en momentos en los que se queda empanado. Y en general es atacarle cuando podáis en la cara, sobre todo si está paralizado o está en el tirado en el suelo, como veis aquí. Atacarle cuando se vaya a querer ir a dormir. Este Weaver es especial, es especial por eso. Se queda súper empanado antes de irse a dormir, por lo que te dará muchísima ventaja a la hora de matarle, ¿vale? Como veis aquí, el vídeo se está llegando a acabar. Y es simple, es atacar mientras no está haciendo la barrera de energía, atacar en la cara cuando sea posible, haciendo el combo espiritual, si lleváis la katana, y os dura 10 minutos. En mi misión pone que he tardado 15 minutos, porque esos 5 minutos lo he estado buscando, ¿vale? Es lo del problema que os decía antes, ¿vale? Y en general, simplemente te dura 10 minutos, como veis, me ha durado aquí, ¿vale? Simplemente, en resumen, atacarle cuando tengáis una oportunidad buena, evitar que os den los golpes eléctricos, muy importante, y lo tenéis ganado. Dicho esto, el vídeo ya está llegando a su fin. Me despido, soy Wolf47K y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.